egoísmo. En mi país, con cinismo, te quité el trofeo, te lo digo sin egocentrismo. Porque ya sé lo que hago, ya ni transpiro, porque como rap y rap es lo que yo respiro. Qué coincidencia que volviste con videos. ¿Qué te importa, hijo de puta? ¿Por qué eres tan feo? Yo no vuelvo con videos, tampoco trofeos. No es culpa mía si me gano algún torneo. Y el millón cuento solito. Rayo, cuando quiera, si lo necesito. Cuando yo quiera, cuando agarro el micro. Pero con vos yo, ¿por qué no sonas tan bonito? Oye, lo es, porque estás tan perdido. ¿Cómo tan perdido? El micro ahora recibido. Soy lo más improvisado en este estilo. Y es estilo libre, y es calibre lo que yo me lo recibo. ¿Te han dicho que te pareces a Mores y FBS? ¿Te han dicho que me parezco a grande mismo el de tu crew? Le estoy quitando en la cara a Red Bull, que los estoy matando como Jesús en una cruz. ¿Qué se siente haber grabado un video hoy con tu ídolo? Tú no eres, pareces un incrédulo. Al día sale en el featuring y yo featuring cobrando porque no sale en el título. Fuerte ruido, fuerte el aplauso. Vamos. ¿Cómo es una batalla, hermanos? ¿Cómo es una semifinal? Vamos con todo. ¡Lagilos! Ok. ¡Lagilos! ¿Jurados, estamos listos? ¡Lagilos! Porque me hablan de que voy si yo vengo del Pack Street. Este calibre me dice de otra fase. Este calibre no puede matarme. Pero tengo una pregunta, ¿por qué sos tan ignorante si desde hace rato inventaron los Pack Elefantes? El primero en escribir encima de esa pizza no me dio la cara, no me dio de artista. Miró para el frente, jugó de turista y el chamaco se vuelve loco cuando el tatado pierde de la vista. Al 3, 2, 1.
juro. ¡Pasa, Dios!